Retomar la sesión. Bien, sobre todo porque luego sabemos que hay fútbol y habrá gente que le guste y tal, y vamos a intentar llevar el horario en condiciones. Bueno, esta segunda parte de la sesión vamos a contar con la presencia de Miguel Hernando de Larramendi, con una ponencia titulada España y el Magreb de la transición política. Miguel Hernando de Larramendi es profesor titular de Historia del Mundo Árabe Contemporáneo y la Civilización Islámica en la Universidad de Castilla-La Mancha, que el título es muy largo, pero... y doctor en Estudios Árabes y Islámicos, y sobre todo es nuestro principal experto, diría yo, en relaciones hispano-magrebíes, las relaciones de España con el Magreb, en general con el mundo árabe, ¿no? Todos hemos aprendido mucho en sus libros, yo por lo menos, y para nosotros es un honor y un placer. Hemos intentado durante mucho tiempo, en diversas actividades, contar con Miguel. Tenemos una buena relación a través de su mujer, Ana Planes, que es miembro del instituto y una autora investigadora que nos ha visitado asiduamente, pero no habíamos tenido la ocasión hasta hoy. Pero como digo, para nosotros es un honor y un placer poder contar con él, ¿no? Como decía, es uno de nuestros más importantes especialistas en política exterior de Marruecos, en las relaciones internacionales españolas con el Magreb y el mundo árabe, en la inmigración magrebí y en los sistemas políticos del Magreb y el Oriente Medio. Es autor de obras como Elecciones y participación, transiciones políticas del norte de África, Sistemas políticos en el Magreb actual, La política exterior y de cooperación de España con el Magreb, La política exterior de Marruecos, Historia y memoria de las relaciones hispano-marroquíes, La política exterior española hacia el Magreb. Hay tantos títulos, eran muchos más, no vamos a decirlos todos. Y además nos va a hablar de un tema pues muy importante para la ciudad, ¿no? Y que en buena manera marcó la transición en esta ciudad, ¿no? Hay elementos diferenciales y ese fue sin duda un elemento diferencial. Tenemos que recordar que pocos días antes de producirse la muerte de Franco teníamos la Marcha Verde, atentados marroquíes en la ciudad, o reivindicados por fuerzas marroquíes en la ciudad, y inmediatamente comienza, se reactiva la reivindicación, que ya desde los 60 venía produciéndose, y va a marcar todo el proceso de transición política de Ceuta, sobre cómo se incardina Ceuta en el conjunto del Estado, sobre el miedo a la reclamación, la crisis de identidad que va a generar, de la que hablaremos el próximo día, pero es un elemento clave ese de las relaciones hispano-magrebíes para la historia de Ceuta, de Melilla, del Estrecho y del Norte de África. Pues, todo tuyo. Sí. Más cerca. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias también al Instituto de Estudios Ceutíes por tener la oportunidad de estar hoy, esta tarde, con todos vosotros y de participar en estas vigésimas jornadas organizadas por el Instituto. El tema que me propusieron fue precisamente el de reflexionar sobre las relaciones entre España y el Magreb durante el periodo de la transición. Miguel antes ha reflexionado sobre los diferentes modelos con los que se analiza la transición. Quizás la transición interior, también los que se dedican a las relaciones exteriores, plantean siempre el interrogante de si cronológicamente la transición interior coincide con la transición exterior, y en general existe bastante consenso, por utilizar un término muy de la transición, de que la transición exterior se prolonga bastante, un poquito más, ¿no? No más allá del año 82, cuando se produce la alternancia, la llegada del Partido Socialista al gobierno, y que quizás el hito fundamental que marca el final de esa transición exterior será la incorporación de España a la Comunidad Europea, como un hito que obligará a reformular y a redefinir todo lo que es la política exterior española. Por lo tanto, yo voy a tratar en mi intervención de llenar ese abanico cronológico, ese periodo cronológico que acabo de completar, ¿no? Cuando miramos a las relaciones entre España, lo comentaba José Antonio, y el Magreb durante la transición política, quizás hay una palabra que sobresale, ¿no? Es la de conflictividad. Son relaciones conflictivas. Si uno tira de hemeroteca, va a la hemeroteca, constantemente las relaciones parecían muy vinculadas a tensiones bilaterales de uno y otro tipo, que voy a tratar un poco de ir desgranando, ¿no? Y quizás todo ello está muy relacionado por un hecho que va a tener mucha repercusión para lo que son la política exterior de España hacia la región durante ese periodo, y es que el inicio de la transición
democrática en España, la muerte de Franco y el desencadenamiento del conflicto del Sáhara Occidental coinciden cronológicamente, ¿no? No voy a referirme al conflicto del Sáhara Occidental, pero sí recordar que la Marcha Verde de la que hablaba José Antonio tiene lugar el 6 de noviembre del año 75, menos de un mes después, el 14 de noviembre, el último gobierno franquista firma unos acuerdos tripartitos con Marruecos y con Mauritania, por los que se desentiende de sus obligaciones internacionales para organizar el referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Y esa coincidencia cronológica va a condicionar, yo creo que de forma clara, lo que son las relaciones con Marruecos, pero también con Argelia, por un hecho muy claro, y es que inesperadamente, la salida española del territorio, después de esos acuerdos tripartitos por los que España cede la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania, va a dar lugar a un conflicto bélico de un alcance mucho mayor del que se podía haber esperado. El Frente Polisario era un movimiento de liberación nacional que había nacido 3 años antes, en 1973. Quizás porque hablábamos de un entorno desértico, porque hasta que no se pusieron en explotación los yacimientos de fosfatos y se produjo una cierta urbanización, no se crearon las condiciones sociales adecuadas para el nacimiento de ese movimiento nacionalista, y porque también fue en ese momento cuando los jóvenes educados en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África en Madrid o en las universidades marroquíes o las universidades mauritanas regresaron al territorio. Lo que me interesa sobre todo subrayar es esa coincidencia cronológica, que por un lado va a producir un conflicto en el Magreb, un conflicto de hegemonía entre dos países, los dos principales potencias, Argelia y Marruecos. Marruecos, que ocupará el territorio primero con Mauritania y luego en exclusividad, y Argelia, que apoyará al Frente Polisario y de forma interpuesta utilizará también la cuestión del Sáhara Occidental, más allá de las declaraciones de principios, como un instrumento en esa rivalidad que desde las décadas anteriores había caracterizado las relaciones entre Argelia y Marruecos. Marruecos, un régimen monárquico, una legitimidad religiosa, anacrónico para muchos durante los años 60, frente a una Argelia revolucionaria que de alguna forma era idealizada por amplios sectores de la inteligencia europea, porque había arrebatado, después de una larga guerra de liberación nacional de 8 años, la independencia a Francia, etc., ¿no? Bien, por lo tanto, el hecho de que la salida española del territorio del Sáhara Occidental en 1976 produzca un conflicto interpuesto entre Argelia y Marruecos va a hipotecar también las posibilidades para los sucesivos gobiernos, empezando por el primer gobierno de la monarquía y los sucesivos gobiernos de la transición democrática. Hay un factor muy interesante, muy importante, que me gustaría destacar, un poco enlazando con lo que planteaba antes Miguel, y es la continuidad de algunos elementos, ¿no? Una de las primeras decisiones que más ha condicionado las relaciones con el norte de África a partir de 1976 es la posición que los sucesivos gobiernos españoles, independientemente del signo político, todos ellos han adoptado respecto a la cuestión del Sáhara Occidental. Esa posición, que voy a tratar de explicar ahora, fue fijada por el primer gobierno de la monarquía, todavía un gobierno heredero de las estructuras franquistas, ¿no? Y ahí va a fijarse una posición, que es una posición de intentar mantenerse un poco al margen en una cuestión que, bueno, la Marcha Verde había planteado el escenario de un conflicto bélico con Marruecos precisamente cuando Franco parecía ya estaba clínicamente muerto y planteaba pues un escenario muy complicado, el inicio de una transición política con un conflicto en la frontera sur, ¿no? Bien, como decía, ese elemento es un elemento importante para tratar de situar el funcionamiento de lo que van a ser estas relaciones entre España y el norte de África durante los próximos años, ¿no? Es importante subrayar otro segundo elemento, y es que aunque esa posición española respecto al Sáhara Occidental, España firmó los acuerdos tripartitos de Madrid, no los va a denunciar nunca, considera sin embargo que por aquellos acuerdos España no podía ceder la soberanía a Marruecos ni a Mauritania, porque la soberanía pertenecía al pueblo saharaui, y hasta que no la ejercitara en un referéndum de autodeterminación pues no podría concluir el proceso descolonizador, ¿no? Bien, esa posición, sin embargo, como decía, fue fijada por el
el primer gobierno de la monarquía, mantenida por el resto de los gobiernos, tanto de la Unión de Centro Democrático como el Partido Socialista Obrero Español, pero se hizo con una gran oposición por parte de la opinión pública española, ¿no? Quizás es un elemento también interesante a subrayar cómo la cuestión del Sáhara Occidental es uno de los principales espacios de solidaridad ideológica transversal que permite que los sectores de la extrema izquierda, los sectores de la izquierda, pero también muchos sectores franquistas y herederos del franquismo, vayan a coincidir en una solidaridad con el pueblo saharaui, que, bueno, algunos autores, entre los que me encuentro, consideramos que no solamente es una solidaridad con el pueblo saharaui, sino también es un prejuicio claramente antimarroquí, ¿no? Y ese elemento, es decir, una opinión pública muy sensibilizada con el abandono de las obligaciones internacionales de España, ceder para los sectores más conservadores, el abandono del Sáhara Occidental era interpretado como una cesión adicional ante las reivindicaciones territoriales marroquíes, lo que algunos llaman, entre comillas, una voracidad territorial marroquí, que se había saldado en las décadas anteriores, pues, en un contencioso territorial que para Marruecos, como luego veremos, sigue abierto en el caso de Ceuta y Melilla. Mientras que para las fuerzas más progresistas, pues era una dejación del compromiso de respetar el derecho y el principio de libre autodeterminación. Bien, por lo tanto, eso nos sitúa en que, en un contexto en el que, con todas las salvedades, las fuerzas políticas, en función de la correlación de fuerzas que antes nos ha explicado o ha planteado Miguel, pues se van a enfrentar al dilema de cómo responder a esta realidad. El desencadenamiento de un conflicto entre Argelia y Marruecos, utilizando de manera interpuesta al Frente Polisario, va a situar a los sucesivos gobiernos españoles en el punto de mira de las partes enfrentadas en el conflicto del Sáhara Occidental, por varios motivos. Primero, porque España es la transmisora de la legalidad internacional y cada una de las partes contendientes, Marruecos o Mauritania, que reivindicarán que esos acuerdos tripartitos de Madrid habían sido una cesión de la soberanía, Argelia, que reivindicará que había que denunciar esos acuerdos tripartitos y que, por lo tanto, había que recuperar la realización de un referendo o reconocer directamente a la República Árabe Saharaui Democrática, creada en 1976. Todo ello va a situar a los sucesivos gobiernos españoles en un contexto de transición política en el punto de mira de las presiones contrapuestas de dos países enfrentados, como os decía, en el conflicto del Sáhara Occidental. Y eso es el marco un poco que explica el reto que los sucesivos gobiernos tuvieron que afrontar, ¿no? Cómo gestionar las relaciones con Argelia y Marruecos de forma equilibrada, sufriendo las presiones de una y otra parte que trataban de atraer a sus tesis a los sucesivos gobiernos españoles, en un momento en el que además la opinión pública española mayoritariamente rechazaba esos acuerdos tripartitos suscritos por el último gobierno franquista en noviembre de 1975. Bien, la Unión de Centro Democrático, como decía, no cuestionó cuando llegó al gobierno con Adolfo Suárez a la cabeza esos acuerdos tripartitos, sino que trató de poner en marcha una política de equilibrios o buscar de alguna forma unas relaciones equilibradas con las dos principales potencias regionales. Me estoy refiriendo a Argelia y a Marruecos, fundamentalmente. La posibilidad de realizarlo se veía dificultado también porque las fuerzas de oposición y fundamentalmente el Partido Socialista Obrero Español, que después de las elecciones del 77 va a ser la principal fuerza de oposición, van a utilizar la cuestión del Sáhara Occidental como un elemento de desgaste de los gobiernos. Hablábamos antes de cómo existió un consenso para intentar que la transición política arribara a buen puerto, ¿no? Y eso obligó a concesiones, etcétera. Bien, a pactos, como se planteaba anteriormente. En el ámbito exterior había también un gran elemento de consenso. No era la consolidación de un régimen democrático, sino el gran elemento de consenso, desde mi punto de vista, era la incorporación de España a la Comunidad Europea, ¿no? Que
era identificada como la consolidación de la democracia, las libertades, esa pregunta de cómo fue posible un régimen dictatorial y autoritario en España durante los 40 años anteriores, el papel de los Estados Unidos, pero también la idea un poco ya planteada por Ortega de que Europa no era el problema sino la solución, fue mayoritariamente acogida por casi todos los sectores de la clase política. Sin embargo, en política exterior también hubo espacios de disenso, elementos de disenso. No voy a hablar aquí de la cuestión de la OTAN, que fue un elemento clave de disenso, mientras que la Comunidad Europea era percibida, quizás podríamos exagerar un poco, incluso como una panacea que resolvería gran parte de los problemas. La cuestión de la OTAN planteaba fue un elemento hasta las elecciones del 82, incluso hasta el referéndum del año 84, pues una cuestión de enfrentamiento entre los principales partidos políticos. Sin embargo, hubo una segunda cuestión de disenso muy importante en la transición española, que está vinculada a las relaciones con el Magreb y que es la cuestión del Sáhara Occidental, ¿no? Un elemento clave, un ejemplo claro de cómo esa cuestión era utilizada como un elemento de desgaste al gobierno fue la celebración en 1978 de unas jornadas muy interesantes, de unas jornadas en las que el Parlamento español invitó a los principales actores que habían participado en la descolonización del Sáhara Occidental. Solo Carlos Arias Navarra no acudió, pero el resto, Rodríguez de Biguri, Gómez de Salazar, todos los militares que habían estado implicados e incluso responsables políticos del último gobierno franquista, acudieron, presentaron. No fue especialmente novedoso lo que aportaron, pero lo interesante es cómo en sede parlamentaria se planteó toda una reflexión en profundidad sobre lo que había sido la descolonización del Sáhara. Bien, intento plantear este escenario para mostrar cómo los sucesivos gobiernos de la UCD tuvieron un margen de maniobra limitado en las relaciones con el norte de África. Por un lado, porque estaban atrapados en un conflicto que enfrentaba a los dos países principales con los que se buscaba mantener relaciones equilibradas, y por otro lado, porque la cuestión del Sáhara era una cuestión utilizada por la oposición como un elemento de desgaste político y además un elemento que todavía sigue presente muy fuertemente, en el que existe una amplísima solidaridad que va más allá, como decía antes, de los clivajes ideológicos, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece interesante. ¿Qué plantea todo ello? Pues plantea que la política exterior española durante todo este periodo se caracterice por su ambigüedad, por su intento de contentar a unos que descontentaba a otros y entonces dar una compensación al que se había sentido descontento en un ejercicio que planteaba realmente y que alimentaba esa conflictividad a la que me refería anteriormente, ¿no? Bien, Marruecos siempre intentó que España diera un pasito más allá de lo que había, los gobiernos españoles dieran un pasito más de lo que habían hecho con los acuerdos tripartitos y que dijeran que se había cedido la soberanía y que por lo tanto reconocieran públicamente la soberanía marroquí sobre ese territorio. Ninguno de los gobiernos españoles se atrevió a hacerlo públicamente y el factor opinión pública yo creo que ahí es muy relevante. Y el Frente Polisario, con el apoyo de Argelia, pues intentaba la denuncia de los acuerdos de Madrid y en una primera fase ni siquiera la celebración de un referéndum, porque consideraba que la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en los campamentos de refugiados de Tinduf el 28 de febrero de 1976 había sido ya un ejercicio de autodeterminación. ¿A qué va a dar lugar todo ello? Pues a que cada una de las partes enfrentadas de forma indirecta, incluso el Frente Polisario, tratarán de atraer a sus tesis, a sus posiciones, a los sucesivos gobiernos españoles. Y para ello recurrirán pues a un juego de presiones alternativas, ¿no?, que contribuirá a dar ese carácter errático y ambiguo a la política exterior española hacia la región, ¿no? Presionarán, luego vamos a ver con un poquito más de detalle, pues Marruecos recurrirá al apresamiento de pesqueros, a la cuestión de las negociaciones de la pesca, a la reivindicación sobre Ceuta y Melilla, activándola o planteándola. Argelia planteará la cuestión de la africanidad de las Islas Canarias, que hoy queda un poco olvidada, bueno, que fue el primer momento, ¿no?, en el que los gobiernos españoles se dieron cuenta que necesitaban una política hacia la África subsahariana. La crisis de los cayucos en el año 2006 era el segundo momento en el que se tome conciencia de la necesidad de montar una estrategia hacia el África subsahariana, que había sido un espacio bastante poco abordado por la política española hasta ese momento. Bien, también Argelia
recurrirá a la cuestión del gas natural, que luego veremos, y en una fase un poco más tardía también a la cuestión de la presencia de miembros de ETA en su territorio como instrumento de presión y como instrumento de negociación. En cualquier caso, lo que vamos a asistir es que esas presiones contrapuestas intentando atraer a la potencia, antigua potencia colonial transmisora de la legalidad internacional, va a dar lugar pues a crisis cíclicas, a políticas reactivas, a remolque de los acontecimientos, sin una visión clara en una región que era fuente de problemas en un momento en el que la transición política en el ámbito exterior ponía el énfasis en intentar conseguir, lo cual no era fácil, la adhesión de España a la Comunidad Europea. Pensemos en Valéry Giscard d'Estaing, en las dificultades de Francia y en otros elementos en los que no voy a profundizar en este momento. Por lo tanto, se trataba de una política de equilibrios alternativos, política errática, que trataba, como decía, de responder a esas presiones. Es importante subrayar cómo los años de la transición son también los años álgidos del conflicto del Sáhara Occidental. El conflicto del Sáhara Occidental hoy es un conflicto olvidado, ¿no? Incluso si uno entra en la página web de la Unión Europea, en su oficina de ayuda humanitaria, se le cataloga como conflicto olvidado, ¿no? Pero es verdad, en aquel momento era un conflicto, estábamos todavía en plena Guerra Fría, también era planteado anteriormente como el contexto internacional, no hay que olvidarlo, y se encontraba en un momento muy, muy activo, ¿no? El Frente Polisario había sido capaz, es cierto que con el apoyo logístico y financiero de Libia y logístico de Argelia, poner en marcha pues una labor de resistencia y de lucha contra la ocupación del territorio por parte de Marruecos y de Mauritania. Concentró en una primera fase todos sus ataques sobre el eslabón más débil, que era Mauritania, un estado terriblemente frágil, sin recursos económicos, poco integrado desde el punto de vista social, la población árabo-bereber y la población negro-africana, que además veían de forma muy diferente el conflicto, ¿no? Para los negroafricanos no tenía demasiada importancia, mientras que para la élite árabo-bereber, que domina el país, fue una cuestión clave. Pero las dificultades de Mauritania provocará que los ataques del Frente Polisario se hagan tan intensos que necesite pedir ayuda militar a Francia, ayuda militar a Marruecos para defender su propio territorio, y que en 1978 haya un golpe de Estado y Mauritania se desenganche del conflicto. Con lo cual, el Sáhara Occidental es ocupado a partir de esa fecha directamente por Marruecos. Bien, me interesa subrayar el elemento de que los primeros años de la transición coinciden con el momento más activo, el momento bélico más importante de el conflicto del Sáhara Occidental. Una vez que Mauritania se retira del Sáhara Occidental y el territorio en su conjunto es ocupado por Marruecos, el Frente Polisario traslada sus presiones y sus ataques a Marruecos, que en una primera fase había sido menos atacado, valga la redundancia. Bien, en este contexto es en el que vamos a ver cómo las diferentes partes van a poner en marcha su política de presiones, intentando siempre evitar que la posición del gobierno español se acerque a la del contrario. Yo creo que ambos países tomaron conciencia de la dificultad que para ellos tenía atraer de forma directa a los sucesivos gobiernos españoles a sus tesis respectivas. Pero lo que se trató muchas veces con esas presiones era de contrarrestar la posibilidad de un escoramiento hacia las posiciones del contrario. En el caso de Argelia, por empezar con Argelia, que el régimen argelino, con un claro compromiso con los movimientos de liberación nacional, después de su larga experiencia y su larga guerra de lucha contra Francia, puso en marcha una política de apoyo logístico. Los campamentos de refugiados de Tindouf, que todavía siguen allí, se encuentran en territorio, precisamente en territorio argelino. No se involucró nunca militarmente en las acciones del Frente Polisario, pero sí trató de prestarle apoyo logístico y también apoyo diplomático, y recurrió a las presiones sobre los sucesivos gobiernos españoles, intentando equilibrar o evitar que se produjera un alineamiento excesivo en la,
de la posición española con Marruecos, ¿no? Bien, recurrió, como decía, a varios instrumentos. El primero de ellos es el apoyo al M. Payac. No sé si alguno lo recordará, que era el Movimiento para la Independencia de las Islas Canarias. Conocí a Cubillo. ¿Eh? Conocí a Cubillo en su casa. Lo visité en su casa en Tenerife. Ah, qué pena. Sí, reconozco a Cubillo personalmente. El pobre fue apuñalado en el 85, pero bueno, eso ya... Eso. Ya lo habían apuñalado, yo lo conocí. Sí, no fue apuñalado precisamente en el año 85, pero él estaba en Argelia desde el año 68 y puso en marcha todo un proyecto de reivindicación de la independencia de las Islas Canarias. Los sucesivos gobiernos argelinos le proporcionaron pues la posibilidad de una emisora de radio desde Argelia, en la que incluso se impartían clases de guanche en algún determinado momento, etcétera, ¿no? Y que, es decir, que era un apoyo previo a el inicio del conflicto del Sáhara Occidental y que no, que también había sido utilizado anteriormente. Pero la presión argelina se acentúa sobre todo en ese ámbito, no prestando exclusivamente apoyo a Cubillo, sino con un editorial del diario oficial del Frente de Liberación Nacional, que era el Mujahid de 1977, en el que de forma clara ese órgano oficial del principal del Partido Único Argelino proponía o defendía la idea de la africanidad de las Islas Canarias. Geológicamente, las Islas Canarias formarían parte del continente africano y por lo tanto serían susceptibles de ser un territorio a descolonizar, ¿no? Y la diplomacia argelina llega a plantear en el Comité de Descolonización de la Organización para la Unidad Africana, es la organización internacional del ámbito africano, la necesidad de que esa cuestión se inscriba en el orden del día. Eso se realiza e incluso se plantea la posibilidad de que la cumbre de jefes de Estado, que tenía que celebrarse en la capital de Sudán, en Jartún, en 1978, avance. Eso va a crear un consenso temporal, que hay una profunda preocupación, en un momento entre todas las fuerzas, casi todas las fuerzas del ámbito parlamentario y del ámbito político, ¿no? Marcelino Oreja encabeza misiones ministeriales intentando visitar países de África subsahariana que hasta ese momento no se les había prestado demasiada atención, incluso delegaciones parlamentarias también van a recorrer todo el continente africano, en algo que era considerado como una injerencia en la vida política nacional, ¿no? Bien, eso es un elemento que al final fue desactivado in extremis, el número de votos porque se consiguió que el Comité de Descolonización no calificara a las Islas Canarias como parte del territorio africano y por lo tanto susceptible de ser descolonizado fue muy, muy reducido, ¿no? Y como decía también, a partir de los años 80 también acogerá miembros de ETA, utilizado como un elemento también de presión en las relaciones con España y luego en una segunda fase también como una moneda de intercambio, ¿no? En un momento en que el propio Frente de Liberación Nacional argelino se encontraba en una profunda crisis política interna. No olvidemos que el año 85-86 comienzan a caer los precios del petróleo. Eso dará lugar un par de años después a unas revueltas de octubre, al fin del modelo de partido único en Argelia, y en ese contexto, desde el principio de los años 80, algunos sectores de la oposición argelina, encabezados por el que había sido el primer presidente de la República, Ahmed Ben Bella, pues comenzaron a crear algunos movimientos de oposición. El hecho de que existiera un barco que conecte, que todavía sigue conectando la ciudad de Alicante con Orán, hacía que la llegada de los viajeros argelinos que llegaban a Alicante fuera utilizada por este movimiento de los demócratas argelinos para intentar realizar una acción política, ¿no? Y pues, un poco la presencia de miembros de ETA, la organización terrorista, también fue utilizado para que hubiera un control mutuo y más intenso en ambos lados, ¿no? Frente Polisario va a tratar de también presionar a los gobiernos españoles, y para ello va a recurrir, pues, hasta 1981 a los ataques contra los pescadores españoles en las aguas del Sáhara Occidental, a las que me referiré posteriormente, ¿no? La verdad es que esos ataques fueron posibles hasta que Marruecos puso en marcha una estrategia de defensa estática que generalmente ha dado malos resultados, ¿no? Pasando por la línea Maginot y el cinturón de acero y otras muchas cosas, no siempre han dado buenos resultados, pero en el caso del Sáhara Occidental consiguió aislar el Sáhara, el territorio útil del Sáhara, y por lo tanto evitar que
los miembros del Frente Polisario pudieran atravesarlo, pudieran llegar a las aguas del Banco Canario Sahariano y realizar apresamientos de pesqueros, ¿no? Quizás el más célebre fue el apresamiento de 8 pesqueros en el año 78, que fueron trasladados a Argel y que cuya liberación fue verdaderamente un rompecabezas para los gobiernos de la UCD, que obligó al gobierno de la UCD a realizar malabarismos importantes, ¿no? El secretario de Relaciones Internacionales del partido en ese momento, Javier Rupérez, en aquella ocasión, se desplazó en su condición de secretario de Relaciones Internacionales del partido, se entrevistó con el secretario general del Frente Polisario y reconoció al Frente Polisario. La UCD reconoció al Frente Polisario, mientras que el gobierno de la UCD se negaba a realizarlo, pero así se consiguió la liberación de esos pescadores, ¿no? Ese reconocimiento oficioso del Frente Polisario, evidentemente, lo que provocó fue la intensificación de las presiones por parte de Marruecos, temiendo que pudiera suponer un paso adelante y una modificación de la política anterior a través de la denuncia de esos acuerdos tripartitos de Madrid a los que me refería. Todo un poco para intentar trasladar ese contexto un poco de crisis permanente con la que se percibían las relaciones con el Magreb durante aquellos años. ¿Y Marruecos a qué recurrió en ese intento por atraer a la potencia transmisora de la legalidad internacional a sus tesis? Bueno, es cierto que para Marruecos, Marruecos intentó o condicionó todos los capítulos de sus relaciones bilaterales a la posición, a intentar conseguir que la posición de los gobiernos españoles se alineara con la idea de que el Sáhara era un territorio bajo soberanía marroquí. El resto de cuestiones de la agenda quedaron supeditados a ese ámbito. Los dos principales instrumentos de presión, que como hemos visto se intensificaban en los momentos de acercamiento a Argelia o en los momentos en que en Naciones Unidas se producían las votaciones correspondientes, en una liturgia que se sigue manteniendo cuando llega la aprobación de las resoluciones sobre el Sáhara Occidental en abril. Es periodo donde las presiones son, donde las tensiones, ya no en este caso tensiones bilaterales con Marruecos, por ejemplo, pues pueden ser o suelen ser más frecuentes, ¿no? Bien, el ámbito de la pesca. La pesca era uno de los sectores, uno de los pocos ámbitos donde existían intereses económicos por parte de los empresarios españoles. Hubo intereses económicos también en los fosfatos de Bucrá, como si bien recordamos, los acuerdos tripartitos de Madrid tenían unos anejos secretos en los que se reservó un 35% de la empresa en aquella época del Instituto Nacional de Industria del INE, la empresa Fosbucra, pero realmente el propio desarrollo de la guerra impidió que se pusieran en explotación hasta bastante después esos yacimientos de fosfatos, y en los años 90 el Estado español se deshizo de ellos. La pesca. Los acuerdos tripartitos de Madrid tenían un manejo secreto en el que se garantizaba, Marruecos garantizaba algunas concesiones económicas en materia de fosfatos y también en materia de pesca, que los pescadores españoles pudieran faenar durante 20 años sin ningún tipo de restricción en las aguas del Banco Canario Sahariano, es decir, en las aguas jurisdiccionales o las aguas territoriales del Sáhara Occidental. Para Marruecos la lectura era clara. El hecho de que los pescadores españoles faenaran esas aguas significaba un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre esas aguas. Las vacilaciones de los gobiernos españoles, sometidos además a una labor de desgaste en ese ámbito y con una opinión pública mayoritariamente contraria al abandono de los compromisos internacionales en la cuestión del Sáhara, pues provocaban pues que ese paso añadido que Rabat esperaba no llegara a darse. Bien, eso creó pues un vacío jurídico que trató de ser compensado en 1977 con un nuevo acuerdo pesquero que tardó en ser ratificado por las Cortes españolas, que Marruecos no ratificó nunca más, y a partir de ese no llegó a ratificar nunca. Eso creaba un clima de provisionalidad y de inseguridad jurídica que favorecía el apresamiento de pesqueros. El año 78, 79 son los años donde, pensemos que desde el punto de vista económico, los pescadores que mayoritariamente faenaban en las aguas del Sáhara Occidental eran pescadores andaluces o pescadores en gallegos, fundamentalmente aparte de los canarios, ¿no? En zonas donde la actividad pesquera tenía una importancia económica y destacada e importante, ¿no? Bien,
Eso creó pues apresamientos continuos en los momentos de tensión, de dificultades internas por parte de Marruecos, por ejemplo, cuando los ataques del Frente Polisario, una vez que ha conseguido aparcar del conflicto del Sáhara Occidental a Mauritania, comienzan a atacar directamente el territorio marroquí. Estoy pensando en el ataque de Tamtam en 1979, pues el régimen marroquí reacciona nacionalista, de forma nacionalista, e intensifica los ataques contra los pescadores españoles, o en los momentos en los que Rabat percibía un acercamiento a las tesis argelinas. Acuerdos se renovaban cada 3, cada 6, cada 9 meses, creando cada 3, 6, 9 meses un elemento de presión, en lo que además, a partir de finales de los años 70, Marruecos no solamente va a utilizar la negociación de los acuerdos pesqueros como un instrumento de presión política, sino también intentando obtener contrapartidas en materia económica, por una cuestión que hoy está un poco olvidada, pero era la libertad de tránsito para los productos y para los cítricos marroquíes que pudieran llegar a los mercados europeos. Cosa que los intereses corporativos españoles rechazaban, y también los ministros fundamentalmente de agricultura y de transporte. Bien. Y por último, no por último, pero el segundo gran elemento, instrumento de presión utilizado por Marruecos en este ámbito para intentar atraer a los sucesivos gobiernos españoles a sus tesis sobre el Sáhara Occidental, fue la activación o el recordatorio táctico, me gustaría a mí calificar, de su reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla y Peñones, etcétera, ¿no? Que había sido formulada en los años 60, pero que nunca había sido oficializada en Naciones Unidas. Se hizo un amago precisamente cuando Marruecos, aprovechando los últimos estertores del régimen franquista, recuperar el Sáhara Occidental, pero una vez que se firmaron los acuerdos tripartitos de Madrid, esa reivindicación pues dejó de solicitar que fuera incluida en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas, ¿no? Fue congelada. Bueno, quedó congelada en la agenda, ¿no? De la cuarta quedó comisión. Quedó congelada. No se retira, pero queda congelada, lo cual demuestra, pero va a ser van a realizarse amagos esporádicos de reactivación en función de ese contexto de crisis o en función de la evolución de las relaciones bilaterales. Por ejemplo, 1978, en un momento en que el ministro de Asuntos Exteriores es un nacionalista marroquí del partido del Istiqlal, Mohamed Bouzita, pues lo plantea en una conferencia en Georgetown. O se hablará también aquí, yo creo que mañana, de la visita de Adolfo Suárez a Ceuta en 1980. Diciembre del 80. Pues todo ese tipo de cuestiones van a ser utilizadas para... A partir del año 79, además, hay un nuevo elemento en el argumentario marroquí. La reivindicación marroquí se contará seguramente mañana, yo no voy a profundizar. Fue vinculada desde 1976 a la evolución del conflicto, a la evolución de Gibraltar. Si se solucionaba Gibraltar, Marruecos la activaría, y luego esa posición de vincular la reivindicación sobre Ceuta y Melilla a la cuestión de Gibraltar evolucionó, y las reivindicaciones marroquíes se intensifican siempre que Rabat considera que ha habido un intento de los sucesivos gobiernos por modificar el estatus territorial. La promulgación de la ley de extranjería del año 85, los estatutos de autonomía, y propondrá en ese momento pues plantear una célula de reflexión que no será aceptada, porque la posición de todos los gobiernos españoles, a pesar de estas declaraciones y filtraciones recientes sobre si el rey se habría declarado o no partidario en 1979 al embajador de Estados Unidos de ceder en las ciudades o no, la posición oficial que prevaleció, todavía los archivos en este ámbito están absolutamente cerrados, y es difícil, por lo menos archivos españoles, no así los archivos estadounidenses y archivos de otros países. Bien, en ese contexto, por lo tanto, política errática, remolque de las presiones alternativas de los países que de forma interpuesta se encuentran enfrentados en el conflicto del Sáhara Occidental y que impide el desarrollo de una política clara, con objetivos claros, se intentan apagar los fuegos, comienza a cambiar a partir de 1981. Justo en el discurso de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo se produce por primera vez un alineamiento claro con las posiciones de Marruecos. Mientras que Adolfo Suárez tampoco podía hablar mucho, pero mantenía una política exterior pues más
algunos la calificaban, yo no sé si con fortuna o no, de más tercermundista, ¿no? El famoso abrazo con Arafat o lo que queramos. Lo que sí que es cierto es que tenía una especial cercanía con el soberano de Marruecos. En cualquier caso, el discurso de investidura el año 81 va a ir acompañado de una declaración programática por parte de Calvo Sotelo de que las relaciones con Marruecos son una prioridad y que a España le conviene contar en la frontera meridional con un reino de Marruecos estable, próspero y en cordiales relaciones con el resto de amigos del Magreb, igualmente amigos de España. Es decir, por primera vez se aleja de esa equidistancia declaratoria y hay un alineamiento que va a ser muy bien recibido por parte de Marruecos y que, sorprendentemente, para lo que pensaban los marroquíes, ya no hablo de lo que podían pensar otros sectores de la clase política española, no va a ser puesto en cuestión cuando en 1982 yo creo que culmina la transición política española a través de la alternancia y el Partido Socialista Obrero Español llega al gobierno por primera vez. La eventual victoria del Partido Socialista había sido recibida con mucha aprensión por parte de Marruecos, ¿no? Se consideraba, los medios oficiales marroquíes veían al PSOE como un partido con una gran carga ideológica, doctrinario, que podía poner, cito textualmente, en peligro los intereses marroquíes. Y la verdad es que, de alguna forma, se basaba, por ejemplo, el programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones de 1977, consideraba o calificaba a Marruecos de régimen despótico y feudal, cito entre comillas, ¿no? Bien, la verdad es que también había otros hechos, también había otros elementos que permitían explicar esos resquemores que suscitaba una posible victoria del Partido Socialista, y era pues las visitas que en el año 76 y 77 habían realizado algunos dirigentes del Partido Socialista a los campamentos de Tinduf, en donde habían expresado su solidaridad con el Frente Polisario e incluso quizás el apoyo que el propio PSOE había prestado a la República Árabe Saharaui Democrática para que fuera reconocida por algunos países de América Latina. Sin embargo, no va a ocurrir nada de esto, esos temores no se van a concretar y la victoria del Partido Socialista Obrero Español se traduce en el ámbito de las relaciones exteriores con la puesta en marcha de una política claramente pragmática, de realpolitik y desideologizada. No voy a entrar en el tema OTAN, me centraré, porque no tenemos tiempo, me centraré en el tema del Sáhara Occidental. A pesar de haberlo reclamado desde la oposición, el PSOE no denuncia los acuerdos tripartitos y renuncia a reconocer diplomáticamente a la RASTA, aunque mantiene las relaciones con el Frente Polisario a nivel de partido. Asume la posición fijada por Areilza en el primer gobierno de la monarquía sobre la posición española. No, España no cedió la soberanía, solamente la administración, y solamente concluirá el proceso descolonizador del Sáhara cuando haya un referéndum, ¿no? Y se mantiene la prioridad que ya había esbozado Calvo Sotelo en sus relaciones con Marruecos en el discurso de investidura en 1981. Un elemento muy simbólico es que la primera visita del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, será Rabat, y la primera visita al exterior de Felipe González, yo creo que fuera de un país europeo, fue también a Marruecos, ¿no? Es cierto que eso fue precedido a una visita de Alfonso Guerra a Argelia, porque esa idea de intentar mantener los equilibrios pues todavía no había sido abandonada. Bien, y todo ello va a ir acompañado con un intento de abandonar esa política errática de equilibrios alternativos a remolque de los acontecimientos en una zona que, sin embargo, desde el punto de vista de la seguridad se consideraba cada vez más importante. Y bueno, pues desde el punto de vista semántico se realiza el esfuerzo de pasar de lo que se denominaba política de equilibrio a una política global. No deja de ser más que un ejercicio semántico, porque en la práctica pues no se traduce en grandes cambios. La prioridad hacia Marruecos es mantenida, aunque es cierto que el propio contexto regional creará las condiciones adecuadas para que las relaciones con el norte de África sean cada vez menos conflictivas, ¿no? Me refiero a que
el conflicto del Sáhara Occidental entra en una fase diplomática. Marruecos consigue controlar el territorio en su conjunto a través de la construcción de esos muros a los que me he referido en 1981. Esa posición de fuerza le lleva a Hassan II a lo que hoy su sucesor considera un error, que es reintroducir la cuestión del referéndum que Marruecos había negado que hubiera que realizar durante los años anteriores. Y en la cumbre de la Organización para la Unidad Africana dice que Marruecos quiere un referéndum, eso sí, confirmativo, consciente de que para legitimar internacionalmente la marroquinidad del Sáhara se necesita el respaldo de la comunidad internacional, y eso genera pues incluso un cierto deshielo entre el sucesor del presidente Boumediene en Argelia, que se llama Chadli Ben Jedid, etcétera. Hay un contexto regional, por simplificar, que favorece el deshielo en las relaciones entre Argelia y Marruecos, y por lo tanto abre una ventana de oportunidad para que los gobiernos socialistas traten de poner en marcha una política, por primera vez una política, es decir, un análisis que parte de la idea, que parte de una pregunta: ¿por qué las relaciones entre España y el norte de África son tan conflictivas? ¿Cuáles son las causas de esa conflictividad? Pues la respuesta que se da a esa pregunta es que esas relaciones son muy conflictivas vinculadas debido a un hecho fundamental, y es que no existen unos intereses compartidos entre España y los países del norte de África, lo que en teoría de las relaciones internacionales se llama teoría de la interdependencia, pero que los diplomáticos españoles califican como colchón de intereses. Por lo tanto, si se consigue crear un mayor colchón de intereses mutuos y compartidos, económicos, humanos, etcétera, se creará pues un menor incentivo para que cualquier mínimo problema sea transformado en una crisis política, ¿no? Bien, y eso se traduce en, por primera vez, en la firma de un acuerdo de pesca de larga duración con Marruecos en 1983, en la que el gobierno español consigue, para salvar ese rechazo que en amplios sectores de la opinión pública española seguía teniendo la cuestión del Sáhara Occidental, una cuestión que hoy sigue de pleno derecho, ¿no?, en las relaciones con la Unión Europea, y es: los barcos españoles podrán zanjar en las aguas del Sáhara Occidental, en las aguas de soberanía marroquí, al norte del Cabo Nun, y en las aguas de jurisdicción marroquí al sur del Cabo Nun. Se establece esa distinción para intentar separar lo que es de facto un reconocimiento de que la potencia administradora del territorio sigue siendo es Marruecos, en un respaldo a la estabilidad de Marruecos. En el año 84 hay revueltas en Pan en Marruecos, Fernando Morán visitará, el año 90 vuelve a haber unos disturbios en Fez, Felipe González se desplazará también, etcétera, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir con Argelia durante este momento en un contexto de deshielo regional? Pues los años 80, los finales de los 70 y principios de los 80, que en esta fase última de la transición exterior a la que me estoy refiriendo, son años muy, muy importantes, porque son los años en los que se va a cimentar la relación energética entre España y Marruecos, que va a estar muy vinculada a una decisión que adopta el PSOE cuando llega al gobierno, que es la de la moratoria nuclear, ¿no? La moratoria nuclear exige buscar fuentes alternativas de energía y se apuesta por el gas natural como y la generación de energía eléctrica a partir de las importaciones de gas natural procedentes de Argelia. Eso contribuirá a que las relaciones con Argelia adquieran una dimensión estratégica y un peso económico, aunque es cierto que durante aquellos años se produce un cierto reparto de funciones. El responsable de mantener las relaciones con Argelia será Alfonso Guerra, en virtud de los vínculos que mantenía el PSOE con el Frente de Liberación Nacional, mientras que las relaciones con Marruecos, caracterizadas o consideradas estratégicas desde el punto de vista político, serán gestionadas directamente por parte de Fernando Morán o de los sucesivos ministros de Asuntos Exteriores. Para concluir, simplemente, y no extenderme más, con una idea última con la que yo creo que es la fase final de la transición exterior española, que es la incorporación a la Comunidad Europea. No voy aquí a subrayar la importancia que tiene el ámbito político interno, en el ámbito económico, pero sí que me interesa subrayar cuáles son las repercusiones que tienen las relaciones con el Magreb. Por un lado, abrirá una ventana de oportunidad para los sucesivos gobiernos españoles para tratar de poner en marcha una política proactiva por primera vez hacia la región. Es cierto que la incorporación a la Comunidad Europea fue acompañada de concesiones o de requerimientos previos. La famosa ley de extranjería, cuando
que es la más, yo creo que la más dura que ha habido nunca, cuando en España no había extranjeros, de 1985, con las repercusiones que tuvo en Ceuta Melilla, o incluso el reconocimiento de Israel, que se había ido demorando por inercia hasta 1986 y que impedía, pues, que uno de los objetivos de la transición exterior, que era la universalización de las relaciones diplomáticas con todos los países del planeta, pues tuviera lugar. Abrió una ventana de oportunidad, contribuyó a que la agenda bilateral hispano-magrebí se hiciese más grande, más amplia. La cuestión del Sáhara, aprovechando el contexto regional, va a perder centralidad, por un lado. Aparecen cuestiones vinculadas al ámbito económico, el transporte, los cítricos, las exportaciones, cómo conciliar el principio de preferencia comunitaria que un país miembro de la Comunidad Europea en aquel momento puede invocar en relación al principio de mantenimiento de las corrientes tradicionales de intercambio que los países terceros que tenían suscritos acuerdos con la Unión, con Bruselas, podían invocar, etcétera. La agenda se hace más, se diversifica, se introduce el elemento humano fundamentalmente, eso es un cambio absolutamente cualitativo, y a partir de ese momento lo que surge es un intento, luego podemos juzgar en el debate si alguien quiere o no voy a extenderme más, de poner, como decía, en marcha una política proactiva hacia la región, utilizando la posición de España como miembro de la Comunidad Europea, que se utilizaba como palanca en las relaciones con el Magreb. También es cierto que los países del Magreb y Marruecos fundamentalmente comienzan a ver a España como un valedor para sus intereses. No olvidemos que gran parte del comercio exterior de Marruecos se realiza con la Unión Europea. Luego existe un interés muy fuerte por parte de Marruecos de contar con socios en las instancias comunitarias, y se ponen en marcha en ese momento proyectos importantes como el gasoducto. Es un gran proyecto, yo creo que es un gran fallido, pero es un gran proyecto que partía de la idea de que el gas argelino atraviese Marruecos y de Marruecos llegue a Sevilla, a la red europea de gasoductos. Es decir, si el problema Argel y Marruecos están enfrentados, pues reproduzcamos el carbón y el acero, creemos un interés común entre ambos países para evitar esas diferencias y de alguna forma que eso repercuta también. Bueno, pues es un proyecto que se pone en marcha de forma clara allí. Y eso se traduce, pues, que a partir de finales de los años 80, por primera vez se firman acuerdos de cooperación financiera con Marruecos. Y me interesa subrayarlo porque había habido una pequeña cooperación financiera vinculada a la pesca, pero también es cierto que el desarrollo económico vinculado a la incorporación a la Comunidad Europea crea oportunidades, y la cooperación financiera aparece como un instrumento. En ese momento se pone en marcha la cooperación al desarrollo, se convierte en un segundo instrumento. Comienza de forma todavía modesta a surgir las primeras inversiones españolas en la región. Tengo una cifra, 37 millones de pesetas en 1987, a 20.000 millones del año 88 al año 91. Podemos pensar que la cifra total no es muy elevada, pero el salto cualitativo, el salto es importante, ¿no? O la puesta en marcha de un marco de diálogo político con la firma de tratados de amistad y de buena vecindad, que partían un poco de la idea que había que institucionalizar el diálogo político y construir ese colchón de intereses como vía para, en la medida de lo posible, amortiguar esa conflictividad cíclica que caracterizaba a las relaciones hispano-magrebíes y que, bueno, podemos preguntarnos si hoy ha desaparecido o si ese colchón de intereses ha sido o no lo suficientemente mullido para amortiguar esas crisis. Gracias. Debate, preguntas o cualquier cosa que queráis. ¿Alguien va a intervenir? Al fútbol. Bueno, no, yo lo que sí me gustaría. Yo me quiero centrar en el tema de Ceuta y Melilla, la reivindicación. ¿Cuál crees que en el conjunto de los diferendos, ¿no? Y sobre todo pensando en la transición, que las cosas han cambiado, evidentemente. Yo creo que es verdad que a partir de la teoría del colchón de intereses, de la Serna, el libro del 80, creo que del 83, el libro por ahí, no, justo del momento de la. El de la Serna, más tarde. El de. Más tarde, el de. Bueno. Las
Sur Tarifa, dices. El Sur de Tarifa, sí. Bueno, en ese momento es de la SER, embajador, ¿no? El 83, 82. Sí, él estaba embajador, pero el libro lo escribe después. Después, ¿no? Sí, hablando del teoría de la cuestión de intereses, para Ceuta la cuestión de la reivindicación fue crucial porque marcó dos etapas en la historia. Es decir, la relación con Marruecos marcó dos etapas claras en la historia del siglo XX en la ciudad, ¿no? Una que yo he llamado alguna vez una etapa a la ofensiva, es decir, cuando el africanismo a la conquista de un reino, Marruecos visto como el dorado, como la solución de futuro de la ciudad, o toda una, eso se rompe en el 56 con la independencia de Marruecos y tenemos una ciudad a la defensiva, ¿no? Frente a un reino constituido, que bueno, y ha generado, y ha habido momentos de tensión, pero el momento clave de tensión es el 75, la marcha verde, la reactivación, y sobre todo porque además sucede en un momento de crisis en el propio Estado español, donde hay que definir un nuevo régimen político, una nueva constitución, y la ciudad no tiene un enclave administrativo claro en la legislación franquista, porque era bastante ambigua, fue muy cambiante, claro, y eso genera un enorme... ¿Qué peso sobre el conjunto de los diferendos que en el 80, bueno, en torno a la transición, tiene la cuestión de Ceuta y Melilla en nuestra política exterior y en la de Marruecos? Yo creo que tiene importancia, pero tiene una importancia relativa. Durante ese periodo, realmente, la cuestión del Sáhara Occidental, y sigue siendo la cuestión central, ¿no? No en vano, la cuestión del Sáhara Occidental hay que entenderla como un instrumento de relegitimación de una monarquía, como la marroquí, que se encontraba en una seria crisis política a principios de los años 70, ¿no? Dos intentos de golpe de Estado por parte del ejército, que había sido el brazo ejecutor con el que la monarquía se habría aliado. Un ejército, no olvidemos que era el ejército colonial, sí, ¿no? Se aliaron con el ejército colonial para debilitar al movimiento. El comandante de Ceuta era mariscal de campo en ese momento, claro. Claro, para debilitar al movimiento nacionalista, ¿no? Y de repente eso funciona y consigue esa alianza, no entró en detalles, consigue pues reforzar a la monarquía que se impone como actor hegemónico en el sistema político marroquí, lo cual no estaba ni mucho menos claro en 1956, cuando se produce la independencia del país y unos meses antes el retorno del sultán Mohamed VI del exilio. Cuando de repente ese apoyo, que es el apoyo del ejército, entra en crisis de forma sucesiva, el año 71 y 72, todos los generales del ejército marroquí están involucrados, la monarquía lo que hace, según mi interpretación, es reactiva esa vieja reivindicación irredentista que había sido formulada por el partido de la oposición, pero que ninguna fuerza política había, por su efecto movilizador, porque también fue formulada cuando Marruecos formula sus reivindicaciones territoriales irredentistas. La formula la del Fasi, pero es a finales de los años 50, ¿no? No existía la Organización para la Unidad Africana. Por lo tanto, el principio de intangibilidad. El principio de intangibilidad de las fronteras coloniales no existía. Y además, en ese momento, el año 56, reivindicar el Sáhara, reivindicar Ceuta y Melilla, reivindicar Mauritania, reivindicar Mali, tenía una dimensión anticolonial. El problema es cuando la oleada de independencia se produce a partir de los años 60 y de repente cambia un poco la perspectiva y los únicos territorios que siguen ocupados o administrados por una potencia occidental son Ifni, etcétera. Y eso activa. ¿Qué ocurre? Para la monarquía se convertirá en ese contexto en el que el verdadero reto de los años 60 es su consolidación como actor hegemónico adquiere una función instrumental. Un ejemplo que me gusta, pero que se mantiene en las declaraciones de Naciones Unidas, etcétera, pero no es un objetivo prioritario. Van a ser los partidos de oposición, muy debilitados, los que como instrumento de supervivencia recurrirán y mantendrán vivo. Eso hasta el año 72. Hay un ejemplo. El año 73, el secretario general del Partido Comunista Marroquí, y hay que recordar a Liyata, que el Partido Comunista Marroquí, que había sido legalizado por su carácter marxista y ateo durante dos ocasiones, utilizó su adhesión al irredentismo como la vía para ser aceptado en el juego político, y por lo tanto eso genera una incomprensión muy fuerte entre la izquierda española, el Partido Comunista Español y el Partido Comunista Marroquí, que no se entendía cómo apoyaba, por ejemplo, las tesis marroquíes en la cuestión de Sáhara. El libro de Ali Yata, 1973, Le Sahara Occidental Marocain, es prohibido por la monarquía en 1973. El ataque que se produce desde Argelia a través del Atlas, que es un ataque de sectores de la izquierda radical contra el régimen, acentúa esa sensación de vulnerabilidad. Lo que hace la monarquía es recuperar un discurso irredentista que había asumido como propio, pero que había mantenido congelado
en las décadas anteriores y lo transforma en el gran instrumento de relegitimación, ensanchando la base social de apoyo de la monarquía. También marroquinizará en ese momento. Si situamos, es la marroquinización de las empresas francesas y españolas, crear una base económica y una nueva burguesía, una burguesía de apoyo. Mucho ceutí en esa economía. No, que es un tema que yo estoy empezando a estudiar ahora, que me parece bastante interesante. No solamente describirlo, sino cuál es el impacto y cómo funciona y cuáles son las repercusiones. Y a partir de ese momento, la cuestión de Sáhara Occidental llega de acuerdo con los partidos políticos y reactiva la cuestión del Sáhara Occidental como gran objetivo. Por lo tanto, la legitimidad de Hassan II está vinculada al éxito de la recuperación del Sáhara Occidental. Y eso explica el carácter central que la cuestión del Sáhara Occidental tiene en relación con la reivindicación sobre Ceuta y Melilla, que es una reivindicación que, como había ocurrido con la del Sáhara Occidental, se mantiene a nivel de discurso, que es reactivado instrumentalmente, que se utiliza a los partidos nacionalistas eventualmente para que la reactiven coyunturalmente en unos momentos u otros, pero no se supone, ni mucho menos, un objetivo prioritario. Lo que es interesante también es ver, más allá del discurso oficial, por ejemplo, las fases y los momentos en los que cambia. Yo hablaba, lo he esbozado de pasada, la idea que surge, yo lo tengo documentado las primeras veces que lo he visto, la idea de hablar de Ceuta y Melilla también como un elemento para justificar el subdesarrollo del norte de Marruecos, ¿no? Un tema con las revueltas del Rif, de Hirak, hoy de gran actualidad, pero que sin embargo ha desaparecido, ¿eh? Sin embargo, los años 80 se creará en Marruecos incluso el GERM, el Grupo de Estudios sobre el Mediterráneo, gente de Rabat, que poco tiene que ver con los rifeños, pero que plantea cuál es el impacto que la existencia de puertos francos o el régimen fiscal y financiero de Ceuta y Melilla y el contrabando tiene, no, fundamentalmente para explicar el subdesarrollo de toda, olvidando otros muchísimos factores como la marginación y la actitud del propio soberano hacia la cuestión. Pero yo no creo que sea, es una cuestión utilizada, es un tema que tiene menor importancia que el Sáhara Occidental y que es supeditado a este y utilizado como elemento de presión dependiendo de las circunstancias. Una pregunta que se nos va un poco de periodo, pero aprovechando que estás aquí, ¿hasta qué punto crees que el largo y complejo proceso autonómico de Ceuta y Melilla, de hecho, no se llevó a aplicar la transitoria quinta, a pesar de que una de las condiciones se cumplió reiteradamente, la solicitud por mayoría absoluta de sus ayuntamientos, unánime, en algún caso, el año 81 fue unánime, el Congreso nunca lo autorizó, era la otra parte, el Congreso debía autorizarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto la presión marroquí, eso es, trasciende del periodo, evidentemente, va más allá del 82, apenas se está planteando la cuestión, ha tenido que ver, porque está claro que Marruecos entendía que mantener el estatus administrativo era formar parte del statu quo, ¿no? Y ir a un régimen autonómico que si partiera de la propia Constitución española, pues podía entorpecer su reivindicación, sobre todo a efectos de reivindicación internacional en la ONU, en los foros internacionales. ¿Hasta qué punto crees que esto fue así? ¿O? Yo creo que existió siempre una autolimitación por parte de los sucesivos gobiernos españoles y de hecho es un elemento que sigue existiendo, no hay más que ver a día de hoy las declaraciones reiteradas, conciliadoras, respecto a la posición que el gobierno español ha tomado ante los últimos acontecimientos en el Rif. Yo creo que ahí existe siempre un gran elemento de elemento de autolimitación con un factor añadido, y es que desde los atentados del 2004 a todo lo que he tratado de escribir anteriormente, desde mi perspectiva, se añade la convicción de que para asegurar los intereses de seguridad y la lucha contra el terrorismo, el papel de Marruecos es absolutamente clave. Y ese es un elemento pero que surge claramente, y la pregunta que algunos políticos se hacen, pensemos en los atentados del 2004, con muchos marroquíes involucrados, se produce después de una larga crisis de 2 años, la crisis más larga, que es la crisis del Hotel del Perejil, que pone de alguna forma que muestra los límites de ese enfoque del colchón de intereses, ¿no? Y que Estados Unidos interviene y crea un precedente, ¿no? Para solucionarlo, Colin Powell, aquella tarde de verano que perdió mediando en aquella estúpida isla, según declaraciones suyas. ¿Has terminado la pregunta? Sí, sí. Cuando habla usted de la reivindicación de Ali Yatta, es decir, todos los partidos marroquíes están unánimemente
la reivindicación no solamente del Sáhara, sino las reivindicaciones históricas. Exceptuando Abraham Sefrati, y en la última época ya de su vida, ya planteó una solución como la autonomía, que ya se está desarrollando de una forma u otra. Simplemente era recordar sí, un buen matiz que al final uno, por simplificar, tiende a veces a es verdad. Pero que todos los partidos hay unos, hay un pequeño sector, todos. Un pequeño sector alrededor de un grupo de extrema izquierda que se llamaba Il Alamam, fundamentalmente hacia adelante, que es lo que significa en árabe, que son los que no se adhirieron a la cuestión, a las tesis sobre el irredentismo y sobre el Sáhara Occidental marroquí. Todos ellos pagaron, no solamente Abraham Serfati, ¿no? 19 años. Abraham Serfati y otros muchos pagaron muchos años, muchos de ellos hoy consejeros del actual rey, todos ellos recuperados o cooptados posteriormente, gran parte de ellos, ¿no? Pero es verdad, que hay algún sector. Hoy hay sectores en Marruecos que se plantean, hay críticas, porque realmente la llegada de Mohamed VI no ha transformado el país en un régimen democrático, pero sí que ha abierto los espacios de libertad, sin lugar a dudas. Y eso, marcialmente, con todos los límites, pero sí que, y entonces desde el punto de vista de la expresión, sí que hay sectores que cuestionan la política. Lo que es cierto es que muchas de esas críticas no cuestionan el fundamento, si el Sáhara es o no marroquí, sino lo que cuestionan es la forma en la que los gobiernos españoles, los gobiernos marroquíes y el Mahsen o el rey o quien queramos han gestionado la defensa de ese objetivo, ¿no? Pero y hay otros sectores de izquierda que también se alinean. Sí, es cierto que... Por la grabación. Es cierto. Perdón. Claro, es que... Es complicado. No, es cierto, y que luego la propia cuestión del Sáhara Occidental, aquí hemos hablado en clave de conflicto internacional, pero desde los años... Desde la llegada al trono de Mohamed VI y a partir del año 2005, pues se produce un cambio de escala en el conflicto. El centro de gravedad deja de estar en Tinduf, donde los refugiados viven, y se desplaza a los territorios ocupados, ¿no?, del Sáhara Occidental. Correcto. Y eso crea toda una dinámica que hace mucho más complejo. Le resumo, por mi parte. Es decir, que tanto la transición española con respecto al Magreb como el Magreb con respecto a la transición política que tiene el Magreb, en concreto Marruecos, con respecto a España, siempre regida por Estados Unidos. Bueno, yo no sé si regida por Estados Unidos, el análisis regida, lo que sí que es cierto por el sistema, es que... sistema capitalista, el colchón de intereses, los portaaviones que pueden suponer las Islas Canarias, con ese movimiento que hemos hablado antes de Payac, de Cubillo, el atentado que tiene Cubillo, el accidente de circulación que tiene un jefe de ETA, las conversaciones de ETA, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé, Día, quizás me desencan, ¿no? Yo creo que sin lugar a duda hay que situar el estrecho de Gibraltar desde un punto de vista geopolítico, también toda la zona del noroeste de África, pero creo que ese es un factor que hay que tomar en consideración, pero considerarlo como el único factor explicativo me parece excesivo. Caso, el factor de intervención de la política norteamericana en Marruecos no ha hecho más que incrementarse por una razón sencilla. Como está hoy la región, totalmente desestabilizada, Marruecos es una pieza clave, fundamental en el equilibrio mínimo de la región actualmente, con una línea... Sí, pero durante la Guerra Fría era lo mismo. Era lo mismo, sí. Cambian los términos de la ecuación, pero el resultado es exactamente lo mismo, ¿no? Es un campeón en la lucha contra el comunismo y la propagación del comunismo en el continente africano, y hoy Marruecos se presenta como good partner o como un estabilizador regional en un momento en que la frontera de la Unión Europea para Bruselas se ha desplazado del Magreb al Sahel, y en el que las cuestiones de inestabilidad están presentes, y hay una, pero en el fondo se trata siempre de... Sí. Y lo mismo que Estados Unidos, no olvida que el señor Zapatero no se levantó cuando pasó la bandera de los Estados Unidos. Estados Unidos siempre recuerda que el primer país que le reconoce su independencia y establece relaciones con él es Marruecos.
Yo creo que lo recuerdan más los marroquíes que los estadounidenses, pero es cierto. No, no, yo mentira, por ahora no digo. No, no, es verdad, pero que quiero que lo recuerdan con mayor vehemencia e intensidad los marroquíes que los propios estadounidenses, aunque en las declaraciones de los diplomáticos se suele evocar a ese elemento, a ese aspecto. Bueno, muchas gracias por mi parte. Gracias. Bien, ¿alguna cosa más? ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues vamos a dar por terminada la sesión de hoy de la jornada. Y mañana comenzamos a las 6:30 con la intervención de José María Campos sobre Adolfo Suárez y posteriormente la de Adolfo Hernández sobre la autonomía de Ceuta durante la transición. Muchas gracias.